Encontramos aquí a las afueras de la iglesia, la Casa de Restauración Familiar Adonai. Yo creo firmemente que esto será una mañana genial. Nos encontramos con Vicente, él hoy es la persona encargada de llevar las alabanzas. Hola Vicente, buenos días, ¿qué tal? Hola Yoxan, ¿cómo estamos? Cuéntanos, ¿qué hay para hoy? ¿Cuántas canciones piensas cantar? ¿Qué tal? Bueno, vamos a tener un tiempo de administración muy hermoso. Estamos aquí en la iglesia Casa de Restauración Familiar Adonai, del cual la iglesia es muy comprometida. La iglesia es exclusivamente para la familia, para todos los que quieran venir en el día de hoy, domingo, para todos los domingos. Estamos también ubicados en Lorenzo de Garayco, entre Padre Solano y Luis Urdaneta. Todos los domingos de 10 y media de la mañana hasta las 2 y media pueden venir. Hoy día de hoy vamos a cantar canciones que realmente baje la presencia de Dios como todos los días lo sabe hacer. A ver, quiero que por un momento conozcamos esta parte porque me llama mucho la atención. Aquí estamos con la hermana Gloria. Gloria es la que hoy está encargada de esto. Ya les voy a mostrar. Esto es una venta de garage, una venta de pulguero. ¿De qué se trata todo esto, hermana? Hola. Bueno, nosotros pertenecemos aquí a la iglesia Casa de Restauración Familiar Adonai y todo lo que hacemos es todos los domingos trabajar. Esta es una manera de trabajar, vendemos ropa de garaje o de pulguero, como se le dice, para poder crear recursos para la iglesia, para poder sustentar gastos que son de la iglesia. Entonces eso es lo que hacemos todos los domingos, recogemos ropa, que nos puedan ayudar, traer, pero lo importante es que podamos procrear esos ingresos económicos para todas las cosas que necesita para la iglesia, para ayudar y para poder sustentar todo lo que necesita una iglesia. A ver, las personas que tengan alguna prenda que ya no utilicen, que esté en buen estado, fácilmente puede venir acá el domingo y depositarla, ¿no? Acá, y ustedes se encargan de ponerle algún precio. Ahora, los precios son módicos, son caros, son altos. ¿Entran entre cuánto? Bueno, sí, son económicos. Es decir, si alguien no tiene ropa en buen estado, que esté bien, que ya no la quiere, que no le sea, puede aquí venirnos a ayudar, nosotros se la cogemos y la vendemos en precios muy cómodos, $2, $3, $1. Son precios muy cómodos para quien las quiera adquirir también. Aquí nos encontramos con Giselle y Paola, ellas son partes de Lanzarinas. Giselle es la líder de danzas, bueno, ya están cambiadas porque están súper sudadas, acabaron de danzar. Cuéntenos, ¿cuál es esa experiencia? ¿Cómo se siente siempre cuando ustedes están adentro o al frente ministrando a través de la danza? ¿Qué se siente? La verdad que el momento de ministrar, no sé, es algo increíble cuando te conectas con Dios. Primero dejas que tu cuerpo diga, bueno, aquí está mi cuerpito y yo me entrego totalmente al Espíritu Santo y dejo que Él obre en mi cuerpo y es de esa manera que uno como danza expresa o adora a Dios a través de nuestro cuerpo. Bueno, para mí danzar definitivamente es una cosa muy maravillosa porque en el momento que yo estoy al frente danzando, al menos para mí, yo me desconecto totalmente de todo y entrego totalmente ese momento para Dios. Dejo que el Espíritu Santo sea literal, metiéndote sobre mí y moviéndome, haciendo los movimientos y que totalmente todo sea, cada movimiento que hagamos tenga un significado
para que se rompan cadenas, se vayan todas las cosas negativas y que Dios se manifieste en ese momento. ¿Cuál sería una de las características fundamentales para pertenecer al Ministerio de Danza? ¿Puede ser talento o no necesariamente tiene que tener talento para pertenecer? Bueno, yo considero que, bueno, en el caso de acá, el Ministerio de Danza de Donai, casi no vemos el talento. Sinceramente, nosotros nos creemos como que, o sea, creemos que somos capaces de poder enseñarle aún a la persona que quizás sienta que no tenga como que ese movimiento. Más que eso, necesitamos disposición, entrega y, no sé, pasión. Tenemos a un señor fiel. Yo tengo a mi Señor que es fiel conmigo. En las buenas y en las malas, el Señor es fiel conmigo. Amén. Esta puerta que da un segundo nivel es donde están los niños reunidos, así que acompáñenme a visitar este lugar, ¿ok? Me cuentan aquí los líderes, que ya se los voy a presentar, que la iglesia está en plena remodelación. O sea, como pueden ver, están construyendo y haciendo subdivisión para así dividir a los niños por edades. Así que vamos por acá. Hola, ¿cómo están? Hola. Saludos. Ellos son los líderes que están al frente de este Ministerio de Niños. Cuéntenos cómo están, cómo son sus nombres. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Miguel, líder del Ministerio de Niños de la Iglesia Adonai. Hola, mi nombre es Yalimar. Y bueno, como dijo mi esposo, somos los líderes del Ministerio de Educación Cristiana para Niños. Y bueno, ¿Qué tal la experiencia? Cuénteme, ¿es fácil, es difícil? ¿Ustedes tienen hijos? Sí, tenemos 12 hijos, los cuales ya están un poco grandes. Los tenemos con nosotros juntos en la clase para que ellos ya el día de mañana sean nuestro reemplazo. Sigan nuestro ejemplo también, que conocer a Cristo a través de una edad pequeña los va guiando a que ya ellos van creciendo, van conociendo, van escuchando, ya que el día de mañana cuando ya sean adultos, ya los niños ya están llenos de la palabra de Dios. ¿Y qué material utilizan, material didáctico, para enseñar la Biblia a los niños? Este trimestre estamos trabajando con la Gran Aventura, de la guía del maestro, en la cual nosotros durante 3 meses le damos a los niños para que ellos aprendan semanalmente. Vamos a hablar aquí acerca de conocer el Evangelio. ¿Ya? Las primeras 6 semanas le damos a los niños para que ellos puedan conocer el Evangelio. Y poder explicarles a otros, hablarles a otros de Cristo. O sea, que no solamente enseñan a los niños la Biblia, sino que también los enseñan a evangelizar, compartir de Jesús. Deben practicarla. Exacto. Un día salimos con algunos niños, caminamos toda la parte hasta el malecón, cada uno de los niños iba con su folleto y se lo presentaban a las personas y los invitaban a la iglesia y evangelizaban. Claro, fue algo muy emocionante para nosotros, para los niños fue una experiencia maravillosa porque ellos, a través de, como decimos, conoce el Evangelio, crece el Evangelio y comparte el Evangelio. Eso es lo que enseñamos acá a los niños. Entonces los niños, esa experiencia es algo inolvidable para ellos porque ellos iban a las personas y les decían: Jesús te ama, Dios te ama, conoce la palabra de Dios, quieres ser salvo. Entonces fue una experiencia maravillosa para todos ellos. Claro, para nosotros también, que al ver el fruto, porque aquí compartimos la palabra y ellos comparten la palabra a otros que lo necesitan. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Eso! Me encuentro con Jorge. Jorge es la persona encargada del Ministerio de Alabanza. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, volverte a ver después de la noche de navidad que tuvimos el día de ayer. Claro que sí. Cuéntanos, Jorge, ¿qué se necesita para pertenecer al Ministerio de Alabanza y Adoración de acá a la iglesia? Lo básico, un corazón de adorador, que tengas toda la disposición para poder servir, ya que tenemos que entender de que hay que servirle en tiempo y fuera de tiempo, adorarle en los buenos momentos y aún más en los malos momentos. Es donde realmente sale la verdadera adoración. Y ahora, ¿es un mito o es una leyenda que necesito tener talento para pertenecer al ministerio? Bueno, si nos vamos a la parte bíblica nos decía a nosotros de que David
tenía el talento, pero más que el talento tenía un corazón conforme al corazón del Señor. Recordemos que cuando Saúl estaba siendo atormentado por los demonios, uno de los siervos de David, de Saúl, dijo: en la casa de Isaí hay un hombre que toca el instrumento bien. Una palabra clave, bien. ¿Qué quiere decir esto? Encierra varias cosas. Una, bien en lo musicalmente hablando, o quizás en la preparación como cantante. Pero hacer las cosas bien significa es de que andes con un corazón recto. Significa de que seas humilde, que jamás pierdas la humildad. Hay muchos ministros que cuando ya llegan a algún nivel se pierde su humildad. Y recordemos que Dios al altivo lo mira de lejos, mas al humilde lo acerca. Ahorita estamos con los pastores juveniles Joana y Eduardo. ¿Cómo están, mis hermanos? ¿Qué tal? Hola, Dios les bendiga. Estamos muy felices de poder tener a Joana aquí hoy en casa. Y nada, él nos va a hacer algunas preguntas y estamos ansiosos por contestarlas todas. A ver, cuéntenme, ¿qué tal es la experiencia de llevar esa carga? Puede ser una carga ligera, puede ser una carga fuerte, solo Dios lo sabe, del ministerio juvenil. No, es una carga dura pero gratificante, ¿no? Entonces, gracias a Dios, estamos trabajando con chicos y créeme que, como todo niño, ¿no? Como todo joven, tiene muchos procesos, pero a la larga estamos para llevarlo, no se le viene. Entonces, utilizamos estrategias que son evangelísticas y también por medio de las artes. Exacto, ese punto que dice mi esposo es súper importante. La manera en la que nosotros, Dios nos ha dado la estrategia para llegar a los jóvenes es por medio de las artes. Nosotros tenemos escuela de guitarra, de batería, de piano, de danza. Y hemos atraído así a muchos jóvenes de barrios muy marginales, o muchos jóvenes quizás que a veces están inmiscuidos en las drogas y en los vicios. Los atraemos a través del arte para que ellos puedan encontrar un lugar para servir en la casa del Señor. ¡Wow! Me encanta la idea de que utilicen esa herramienta de las artes para llamar la atención hoy en día de la juventud. Creo firmemente que los jóvenes, si no buscan la manera de hacer algo que pueda llamar la atención, creo que no van a venir a la iglesia. Yo pienso eso. ¿Y ustedes? Exactamente, estamos totalmente de acuerdo contigo. Hay muchos artes que a veces en la iglesia tradicional no los hacen valer, pero el tuyo, por ejemplo, comediante, hay pintura, hay muchos artes que los jóvenes tienen dentro de ellos que a veces en la iglesia pensamos que es simplemente un cuadrado, que solo se canta, que solo se danza o que solo se toca instrumentos, pero hay muchos artes los cuales pueden ser explotados en Dios porque Dios es el creador, Él es el más creativo, Él es el rey del arte. Ok, y ahora, ¿los servicios juveniles qué días son? ¿A qué hora se realizan? Ok, nosotros tenemos nuestros servicios juveniles todos los sábados de 6 a 7 y media pm y tenemos clases absolutamente todos los sábados desde las 12 del día, que hay de batería, a las 3 de piano. Todos los jóvenes son totalmente bienvenidos, totalmente gratis, no cobramos nada. Es decir, pasa todo el sábado, pasa copado, desde la mañana clases y cerramos con el culto, ¿no? Encontramos con los pastores principales, el pastor Fabio y la pastora Marlene. Hola pastores, ¿cómo están? Cuéntenos, ¿cómo se siente estar al frente de esta hermosa congregación? Bueno, estamos en un tiempo maravilloso. La Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así que estamos entrando a nivel de todo el mundo en un tiempo de gracia, no de queja, sino de gracia. Así que somos parte de este tiempo y es una bendición grande ser parte del propósito de Dios
aquí en este país. Y algo que me llama mucho la atención conociendo las instalaciones es que la iglesia literalmente está pintada de negra. Para muchas personas pueden decir o argumentar que la iglesia es una iglesia que es satánica, que entre otras cosas. Pero pastores, cuéntenme, ¿cuál ha sido la reacción de parte de ustedes frente? Me imagino que han habido muchas críticas, pero ¿cuál ha sido su postura frente a ello? Bueno, la verdad es que sí, críticas han habido muchas, pero entendemos, sabemos que la Biblia dice que lo que Dios bendice no lo puede maldecir el hombre. Y lo único que hacemos es, o sea, dejarnos llevar por Dios. Yo creo que el color no tiene nada que ver. Siempre nos ha pasado. El negro es el destello de los colores más fuertes, donde se concentra más la luz. Cuando tú estás en un lugar oscuro, es donde así sea un mínimo de luz, lo vas a ver con más claridad. Así que, ¿por qué no el negro? El negro es de Dios. Wow, wow. Ahora, pastor, ¿cuántos años ya tienen ustedes acá pastoreando? Bueno, nosotros pastoreando tenemos más de 15 años, pero en la iglesia fuimos hace 5 años que estamos pastoreando, y ha sido un tiempo maravilloso. Ha sido un tiempo en donde hemos entendido de que Dios nos ha llamado en un tiempo donde Él quiere hacer cosas sobrenaturales, y nosotros lo que queremos es eso, que Dios renove nuestra mente, de que podamos estar abiertos a cualquier cosa, porque no es solo el color, mañana no sabemos, pueden ser también, o sea, hay tanta gente. Hay una, le decía hace un momento a usted mismo, de que nuestra intención es lo que Dios quiere, poblar el cielo, no solo llenar las iglesias. Amén. Ahora, cuéntenos algo, ¿esta iglesia cuántos miembros activos tiene? Ah, bueno, Fabio. Bueno, yo creo que podemos ser unos 150, 100 a 150, no somos una iglesia grande, pero contamos con el privilegio de tener líderes muy comprometidos, líderes que aman al Señor, y eso es lo que nos importa. No buscamos nunca que sea el de nosotros, no queremos poner el nombre en alto, sino el de Dios. Hombres que sigan a Dios y no a hombres. A ver, y de aquí a 5 años, ¿cómo se ven? Bueno, la Biblia dice que nosotros debemos ser como la luz de la aurora, así que sería imposible mirarnos desde el lugar donde estamos. El mismo cuerpo, desde que nacemos, se desarrolla hacia el crecimiento. Es imposible que no tengamos el espíritu que Dios ha puesto en nosotros, que es de crecer, de expandirnos, de romper fronteras. Y romper fronteras es quitar la religiosidad, es quitar el que tú eres de allá y yo de acá. Yo creo que somos del cielo y estamos en esta tierra con un gran propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Esto es duro? Pues nos pusieron para la batalla. No somos los cobardes de este tiempo, somos la generación de fortaleza. Eso dice el Señor de nosotros. Nos sacó de las cuevas porque sabía que íbamos a gobernar grandes ejércitos. Hola, buenos días. Yo soy el pastor José Cardona, fundador de la iglesia Casa de Restauración Familiar Adonai, y quiero decirle a mis sucesores, mi yerno Fabio Quintero y mi hija, la pastora Marlen Cardona. Es para mí un privilegio bendecirlos y decirles de que lo mejor está por venir. Y las generaciones futuras, hay que saber cuándo nosotros como pastores debemos de entregar el privilegio, ya que la juventud hay que darle paso. Yo bendigo de todas maneras al pastor Fabio y a mi hija, la pastora Marlen, y aún al pastor Eduardo y a mi nieta, Joana de Ortiz, que son los futuros pastores de la iglesia Casa de Restauración Familiar Adonai, y hoy les deseo lo mejor, porque hay cosas grandes en el reino de los cielos para todos y cada uno de nuestros descendientes. Muchas bendiciones les deseo. Amén. Bueno, pastores amados, mis sueros, la verdad, les gracias a Dios por lo que está haciendo en ustedes. Sabemos que todos los cambios que vienen son para bien, y sabemos que vamos a salir adelante, y créanme que estamos para ayudarles, ¿no? Entonces,
Créanme que esto ha sido muy gratificante ser parte del ministerio, desde que me recibieron como novio de Johanna hasta ahora ser parte de la iglesia, ¿no? Como también hijo de ustedes y también siendo pastores jóvenes. La verdad, el camino es largo, ¿no? Pero tenemos que seguir adelante y la unión hace la fuerza, ¿no? Porque somos obreros que trabajan para alcanzar la mies del Señor. Amén. Para los pastores de esta casa, que son mis pastores, la cabeza que Dios puso sobre mí y mi esposo, lo único que les deseamos es mucha fuerza, porque sabemos que a veces el peso de un ministerio es fuerte, pero estoy segura que Dios a ustedes los ha capacitado y cada día los llena de mucho más amor para nosotros, sus hijos espirituales, para nosotros, sus discípulos. Y lo único que quiero decirles hoy es gracias por todo lo que han sembrado en mí, no solo como su hija, sino también como su hija espiritual, lo que han sembrado en mí en lo ministerial. Son unos pastores excelentes, nos han dado lo mejor de ustedes, los mejores años de su vida, los han puesto aquí en la iglesia. Todos sus sueños los han puesto aquí en la iglesia y sé que Dios va a empezar a recompensarlos y va a empezar, y ya empezó con esta nueva remodelación que ustedes están haciendo, con este sueño que ustedes se han lanzado a hacer en la iglesia, hacer una iglesia diferente. Ya estamos viendo los resultados y sé que los vamos a seguir viendo. Los amo mucho.